chiquilines, bienvenidos, chicuelos. Video de recompensas, claro que sí. De rango 1 con, claramente, chicos. Todavía no, pues, hombre. Con Marquito Royce, que ya saben que nos salió las recompensas de Rivals. Obviamente una carta que íbamos a usar. Ya les diré qué tal me pareció. 17 partidos, 11 goles de asistencia. ¿Por qué 17? Shikoku. Ah, claro, porque empezamos después del cuarto partido, empezamos a jugar con Marquito. Chicos, locura. Ya locura lo que nos salió. Ahora les comentaré qué tal me parece la carta. Shikoku, la plantilla espectacular. Estaba pensando en hacerme a Grimaldo. Ya, a Grimaldo, porque es una carta que siempre me ha gustado. Y este Gosens lo encuentro locura, eso sí. Lo encuentro locura, chicos. Pero le falta un poquito de, no sé, de soltura, puede ser. Pero es una cartorra, chicos, no lo quiero cambiar. Pero ¿por qué estoy pensando en hacerme a Grimaldo? Porque seguramente no salgan muchas medias repetidas. Y por eso, ¿ya? Y es una carta barata. Y bueno, otra cosa importante, chicos. Con todas las evoluciones que han salido, Alexis, el que yo tengo, este, puede llegar a quedar así, chicos. Con estas dos mejoras. 5-5 con R1 y tiro potente. Ya, eso es increíble, chicos, para una cartita de Alexis. R1 y tiro potente. Con casi 90 en ritmo, casi 90 en tiro. El pase está muy bien. 90 ya en regate. Y, chicos, lo único que le falta es la estamina, pero eso nunca va a mejorar. Ya, porque la carta normal tiene, ya viene con 60 de estamina, entonces complicado que eso le mejore con las evoluciones. 60 y 80 de media, entonces, chicos, imposible que mejore. Pero a esto quería llegar yo con esta evolución que hicimos al principio, ya, a una cartita de Alexis completa. Y lo más increíble es que esta carta tiene dos playstyle brutales, chicos, brutales. R1 y tiro potente. Así que yo creo que le vamos a hacer, chicos, ya aplausaco por este Alexi. Porque sí, se viene. Se viene el niño. Y también hay otra cartita de Delgado que queda brutal. A ver, aquí gasto. Claro, esta es Secret Staff. Y Two-Footed. O como se diga. Como se diga, hombre. Delgado, chicos, que quedaría de la siguiente manera. Este la gastamos la mejora de plata, ¿cierto? Que sube de plata a oro. Sube bastantes puntos. Y después a esta, chicos. Delgado queda con el centro y el del L1 triángulo. Con 97 en aceleración, casi 90 en ritmo. Tiro no importa porque es lateral. 93 en centro con el rasgo. Ya, el pase es muy bueno. Regate en 90, menos en compostura. Bueno, reacción le hace falta, pero chicos, esto es brutal. Ya, agilidad, dribbling. Defensa queda debiendo. Pero físico, 84 en fuerza, con 90 de balance, 94 de energía, 98 de salto. Chicos, esta carta con 5 de skills, ¿ya? Esta carta está muy interesante, de Delgadito, ¿eh? Muy interesante, chicos. Me la quiero hacer también. Me la quiero hacer, porque esta mejora de plata, chicos, no, todavía no he encontrado el jugador o el chileno al cual ponerle esta mejora. Ya está Suazo, hay uno paso también, creo que queda interesante. Hay varias cartas que quedan interesantes, pero no quedan terminadas, como que igual les hace falta algo más. Y esta carta yo siento que está lista, chicos. Ah, está lista. Bueno, ahí veremos, porque también es verdad. Bueno, creo que esta mejora le quedan unos días, como tres días, dos días, dos y algo. También es verdad que las mejoras, las evoluciones que han salido, todas se pueden combinar con esta. Entonces, si gasto esta, ya me quedo con puros chilenos de 70 de media. Ya, porque esta mejora, chicos, es la que hace que todos los chilenos queden con 90 de media. Suben demasiado el puntaje esta evolución. Entonces, si la gasto, claro, ya después me puedo olvidar un poco de mejorar a otros chilenos y que queden brutales. Hasta que aparezca otra de estas evoluciones. Así que, chicos, hay que escoger bien porque este es un lateral nomás, ¿ya? Si llega a salir en estos dos días una evolución, no sé si salen evoluciones estos días, pero que mejore, no sea un mediocampista.
y que con esta quede brutal, me voy a arrepentir. Pero bueno, chicos, aún así esta cartita de Delgado, chicos, es pero espectacular, ¿eh?, para hacer. Y la de Alexis también. Así que, chicos, yo creo que se vienen esas evoluciones. Me cagarían si es que este Alexis, por ejemplo, se puede evolucionar. ¿Ya? Hasta el momento, esta carta se puede evolucionar. Bueno, no se puede evolucionar. En una evolución queda perfecto menos en regate, que se pasa por uno. Entonces, chicos, está a punto de poder evolucionarse esta carta. Entonces, si evoluciona el otro Alexis, chicos, y lo dejo brutal, y después se evoluciona esta y queda mejor, va a ser un gasto innecesario de moneda. Pero yo lo quiero hacer porque, chicos, los rasgos. Ya también es verdad que los rasgos que con los que queda ese Alexis va a ser brutal. Hay que aprovechar estas mejoras porque los chilenos van a quedar con skills. Entonces, quiero aprovechar al máximo y no dejarlas pasar. Bueno, chicos, hicimos rango 1 con esta plantilla. Maravillosa. Vamos a ver de una de las jugaditas porque vamos a abrir la recompensa ahora. Y nada, pues chicos, la carta definitiva de este fin de semana, Miroslav Klose. O Klose, Klose. Ahora sí, como les Miroslav decía. Klose, chicos. Esta cartita. Y hacer con los jugadores todo el tiempo. De hecho, voy a revisar el precio porque la otra vez estaban 100.000 monedas. Visual. ¿Cuál es el glitch visual? Yo creo que una de las que más me han hecho disfrutar en los últimos meses. Klose, te lo juro, están 100.000 todavía. Ya pero a ver, déjame ver el precio mínimo porque es un poco raro. Claro, pues el precio mínimo son 100.000. Si no, estaría a precio medio. Creo que en el vehículo lo mismo va a estar bueno contra Estados Unidos. En efecto, son 100.000 el precio mínimo. Chicos, entonces no sé si lo recomiendo porque después bajan de el rango de precio y pierden moneda. Pero cuando baje el rango de precio, chicos, pruébenlo porque puf, es una locura. Lo estoy usando de banda, chicos. De hecho, no les dije, pero cambié la formación. La táctica estoy usando ahora 4-2-3-1. De vez en cuando uso 4-3-2-1. Ya, pero la 4-2-3-1 tienen las tácticas en mi canal secundario. De hecho, los voy a dejar en los comentarios anclado ahí el link del video de las tácticas que usé este fin de semana y nos fue bien. Ya hicimos rango 1. Me fue tal como esperaba, de hecho mejor. Así que estoy contento con esta formación. Pero se la sacó, chico, Klose. Sí, muy buena carta. Ahora, ¿qué pasó con Marquito? No me gustó tanto, chico. Tengo que admitirlo, no me gustó tanto Marquito. Me encontré un poco gordo. Como que era lento y no se giraba así como full. Aquí se giró rápido, pero ves como que el físico igual es un poco gordo, ¿eh? No es como hace unos años. Hace unos años era delgadita la carta, pues. Igual en FIFA 16, 17 yo me acuerdo que Marquito era locura. Mira este golaco. Marquito era locura porque tenía el cuerpo súper delgado, era rico, era como Mesut Özil. Pero ahora está gordo. Está gordo y no me gustó. No me gustó Marquito. También es que lo ocupé de... Lo usé de delantero, entonces... Porque Joao de MSO, chico, me encanta, pero... Por ahí de MSO, porque igual tiene buenos atributos para ser MSO Marquito. De delantero por ahí se pierde un poco. Siempre lo cambié por Balotelli, que Balotelli es mejor. De hecho, Balotelli es, pero... Es lo mejor que hay en la vida. Es increíble sacar. Pero claro, Marquito no fue lo que esperaba, la verdad. Pero obviamente igual tuvo su rendimiento. No hay quejas, solamente que... Definitivamente no cae en esta plantilla de titular. Esto fue un golazo, ¿eh? Lindo gol ahí con desmarque y pase elevado. Aquí está el pase que en TikTok tienen ese tutorial del pase manual. Mira cómo se gira Miroslav Cafú, locura. Igual me da flojera dejar de usar a Cafú, ¿eh? Por el tema de... O sea, han habido laterales derechos que quiero probar, pero... Pero Cafú es locura. Igual Delgado yo creo que puede ser un poquito más interesante que Cafú. Que este Cafú, por la skill, porque tiene mucha aceleración, tiene buen rasgo. Es interesante esa carta
De delgado, chico, tengo ganas de hacerlo. Igual no sé qué tipo de cuerpo tienen en la cancha, pero interesante. Bueno, chicos, hace rato no hacíamos rango 1 en esta cuenta, así que... bien por eso, además que por las evoluciones necesito las monedas para... claramente hacer la evolución, o si no, no podría. Así que intentemos llegar a las 300.000. Bueno, vamos a llegar, yo creo, a las 300.000. Para al menos usar en dos evoluciones esta semana. Bueno, chicos. 24... Ah, no, mentira, los picks. Ah, la concha, cuidado con esto, ¿ah? Bueno, tenemos el rojito este que lo... no sé dónde lo vamos a gastar. ¿En qué lo podemos gastar en...? Ah, ¿sabes qué? Espérate. Déjame revisar esto. Déjame ver en riguroso video cómo queda la cartita. Es que el Future Star, chico, no me gusta. No me gusta el diseño. No sé si alguien más comparte mis sensaciones. No me gusta el color de los Future Star. No me gusta, chico. Así que quiero ver. Quiero hacer un sacrilegio, chico. Sí. Rojito ahí. Ah, de... los colores de la selección. Pues bueno, este es un rojo más oscurito. Un rojo sangre. Sí, queda bonito igual. Es que este color, chico, no me calienta. No es este. Bueno, con la foto dinámica tal vez tiene otro sentido. Pero así, chico, como que uff, no sé. Bueno, cosas que vamos a decir más adelante. Ya. Así que chicoco, vamos a la apertura ahora sí. A ver qué se teje en esta recompensa. Nos van a salir hartas cartas repetidas porque tengo sobres de objetivo, todo eso. Y así que yo creo que me va a hacer a Grimaldo. Y bueno, salió Karchaoui. ¿Quién más salió? Bueno, el icono me lo hice, chico. Me hice el segundo icono, me salió Müller. El torpedo que ya me había salido en la otra cuenta y lo tiré en SBC porque no me gustó. Pero buena media al menos. Y el icono que... bueno, ahora podríamos hacer de nuevo el icono, pero ya tengo mis dudas. Ojo, Raspadori. Este no creo que cueste moneda. Raspadori debe ser de los que salen todo el tiempo. Esta semana. Está en precio mínimo 100.000, chico, que roba. Porque esta carta es precio media. Igual tiene 5-5. Este es como un tipo... es como tipo Ben Yedder. ¿Cierto? Pero bueno, en regate... tampoco es la gran cosa. En tiro no pasa de 90. No sé, le faltan cositas. Tiene buen rasgo colocado, pero el otro, chico, con 1.70, ¿para dónde va? Bueno, esto es importante, chicos. Son 3 picks aquí. Cualquier... cualquier, ¿cómo se llama esto? De los Food Fantasy puede ser interesante. Uy, Orbán, chico. Uff, esta es una cartorra. Es una cartorra. Necesito revisar los precios porque no. Por ahí la cago. Bueno, Magri es muy interesante. Voy a revisar igual, al menos para. De hecho, ¿sabes qué? Aquí en esta página. Creo que era en esta página. Aquí hay un apartado que te va diciendo cómo están las cartitas. Ya, entonces la 91 tiene Orbán. Me imagino que estará actualizado. Orbán. Le falta un partido y ya consiguió las cuatro, ¿cierto? Sí, los consiguió. Así que está en su máximo. Y es muy barato, ¿eh? Es muy barato, pero es la mejor media. Magri está en 90. Y le faltan 2 partidos. Ah, tiene 3 apariciones, le faltan 2. O sea que hubo uno que no jugó. Y faltan 4 goles. Este lo va a conseguir, yo creo. En 2 partidos, 4 goles. Entonces tiraría para una más. Pero bueno, no creo que me interese mucho Magri, la verdad. Aunque tiene skills. Igual fuera de broma, es cartorra. Es cartorra, pero no. Quiero probar este Orbán, chicos, sí.
Uf, está muy interesante. Igual le falta regate, pero tiene unos números brutales, chicos. Brutales. Bueno, cartita al menos que se va para el equipo. Al menos por Pacho. Vamos a ver segundo pick. Pero la puta madre, chico, ¿por qué? ¿Por qué, maldito desgraciado? Tuve que ir a la página para revisarte, hombre. La cagamos, pues, ¿ah? Merino. Merino que no se puede evolucionar. No sé si estos se pueden evolucionar, pero me voy a tener que ir por la media nomás, pues. Es mucha media. A ver, mira, fuera de lo que es la broma, dos medias 91 GG. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que Magri igual iba a ser 91 y podía ser 92. Vamos, vamos, chicos. F. F. McManaman, que no le importa ni a su mamá. McMamadas. Oye, tira buenas medias. Lo que pasa es que esto, si lo tiro al icono, chico, y me sale de nuevo una mala carta, me cago en todo. Me cago en todo lo cagable, ¿me entendí? Bueno, la verdad es que fue F. Fueron F los picks. Para lo que podía salir, chico. Este le falta una win en dos partidos. Ah, este está con el Liverpool. 92. Y 9 goles en dos partidos, chuta. Está difícil igual. A ver, de hecho, Liverpool versus Brighton y Sheffield. Chico. De más que lo hace, ¿eh? De más que se tira unos 9 goles ahí. ¿Cierto? ¿Qué crees tú? Sí. Uf. De más que se hacen unos 9 goles ahí. Chicos, es que igual no hay de otra. Ya, no hay de otra. Sí, Candrema. Uy, Candrema, pero ¿qué es esta carta, chicos? 5 patamala. 98 en tiro lejano. Uf. Y defiende, ¿ah? ¿Eh? Delantero MC. Uy, chico, me interesa mucho esta carta. Me interesa. Bueno, claro, no cuesta nada. Ya, no cuesta nada, pero es un desgraciado, lo sé. Pero, a ver, déjame ver si puedes subir otro más. Candreva. Ah, puede subir. Dos wins, faltan dos. Un partido ya no lo logra. Y 8 goles, puf, ya no. Se quedó ahí nomás. Ese equipo igual difícil. Chicoco. Es que no lo voy a usar, ¿no? Pero aún así, qué carta. Aún así, qué carta. Este Candreva me trae muchos recuerdos. Bueno, vamos con McMamadas. Orbán me lo voy a tener que meter por la chota porque no tengo recuperaciones. Así que voy a tener que hacer algo aquí. Sí, dudoso aquí en favoritos creo que tengo. Grimaldo 84, 85. Aquí no se aprovecha tanto, pero igual lo tiraría aquí, ¿eh? Porque, o puede ser. No, es que aquí ya. También puede ser aquí, ¿eh? Fuera hueveo, chico. Te lo tiro aquí y listo. A ver. Chico, me voy a hacer el icono nomás. Es que estuve revisando los jugadores. Y ninguno me interesa. Grimaldo está muy barato. Como para destinar un 91 ahí. Chicos, tiremos todo esto a la basura. Nos llenamos de media. Terminamos el icono fácil. Nos sale Müller repetido. Y todos contentos, chicos. Sí, pues. Y todos felices. Así que para afuera. Vamos a tirar a este tipo porque. Chicos. Podría quedar 93. Pero. Es malísimo, chicos. Mira ese regate.
Balance, agilidad. Mira, el 81 en definición, chicos. ¿Qué es esa mugre? Bueno, y Danjuma interesante, pero está muy barato. Raspadori lo mismo. Bueno, Raspadori no está barato, pero va a estar barato. Así que Ter Stegen lo uso, pero en realidad con Pope, Ter Stegen no me gustó, ¿eh? No me gustó. Te hace la animación esa de la tortuga y y es pero terrible. Bueno, ahora sí empecé la apertura, son hartos sobres. ¿Qué hay por ahí? Orbán sí lo quiero usar, ya lo quiero probar porque tiene una pinta brutal ese Orbán. Más encima con el mapache. Quedó espectacular. Bueno, chicos. ¿Qué? ¿Ustedes hicieron los iconos, chicos? ¿Qué les salió? Yo llevo dos. El primero ni lo mostré, lo abrí en directo, chicos. No valió la pena, me salieron... A ver, la mejor carta fue Laudrup. Con eso te digo todo. Laudrup, el Winter. El otro me lo hice anoche, sin ninguna fe tampoco. Salió el Torpedo Müller, que no sé por qué carajo, chicos, está tan caro. Es buena carta, pero hay muchas cartas ya como para que estén 700 lucas. Hay muchas cartas ya en el juego. Mejor es que ese... Que no es mala carta, Müller, ya repito. Pero... Sigue estando caro, ¿eh? Estando el pick y todo eso. El otro fue... Bueno, fue Müller. El otro fue... Fueron dos Winter. Me salió... creo que Hierro. ¿Ya? Hierro fue uno, si no estoy mal. Y el otro fue, mira, para no acordarme, chicos, es porque fueron malísimos. Pero, chicos, no hubo caso, ¿eh? Me tocó un... y Hugo Sánchez. Winter. Que no es tan mala la carta, pero, claro, le faltan cositas. Ya, le falta igual un poco más de tiro. O sea, entre él y Müller es mejor. Pero, no, mentira, no fue Hierro. Hierro creo que fue en el anterior. Fue Butragueño, Winter, que tampoco es mala carta, está más barato que Müller. Pero ese también me había salido en la otra cuenta que tenía y lo mandé en SBC porque ese Butragueño, chico, no tiene tiro. Ya, es horrible. Horrible. 18 packs. Uy, esto es pura mugre, sí, ¿eh? Pura mugre. Yo creo que esto lo voy a saltar, ¿ya? Si sale algo lo muestro, pero vamos con los sobres, es potente. Bueno, chicos, ahora sí. Salió por ahí un Bernardo Silva, uno black. Que nos viene bien para el icono. Vamos a abrir lo transferible primero porque... Porque si no se nos van a repetir muchas cosas. A ver si sale algo. Ay, podría ser Luquita. Aquí es importante igual ganar un poquito más de monedas porque, por lo que había comentado, igual esto, puta, podría descartarlo, venderlo. Prefiero hacer picks. Y bueno, si nos sale alguna cartita interesante para vender, nos sirve mucho porque todo se destina a las evoluciones. ¡Ojo! ¿Icono? ¿O no? Ah, no. ¿Portero? ¿O Nana? Ah, ¿quién es este? Danjuma, que está baratísimo. De hecho, lo acabamos de entregar con el icono. Pero bueno, son monedas igual. Son moneditas que vamos sacando. Porque aquí las evoluciones, chicos, las evoluciones que sacaron estos días son caras. Ya hay un par que cuestan 200.000, ahí ya son 400.000 que tendría que destinar porque son buenas evoluciones. Entonces, claro, es que tener moneditas para hacerlas, porque si no... ¡Ojo! ¡Vamos, chicos! Portero, este va a ser doble. Tírate uno caro, por favor. Este viene por la derecha. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Chicuelo. Modric. ¡Uy, chico! ¿Costará moneda o no? ¡Ay, chico!
No te lo puedo creer, 700 lucas. 700 luquitas, chico. Aplauso, por favor. Qué locura. Qué locura. Y este creo que el más caro, ¿eh? En efecto, este es el más caro. De hecho, debe ser Cartorra, a ver. Este es el que tiene skills. Sí, pues Cartorra. Es rapidísimo, tiene el rasgo del asunto, el Trivela. 90 en tiro, le falta definición, sí, y pase. Regate, locura. Está buena esta cartita. No sé si va a 700 lucas, pero chico, yo te la firmo, ¿eh? Ya con esto. Con esto ya podemos hacer todas las evoluciones que queramos. Sin problemas, chicos. Maravilloso, maravilloso. Está listo está apagado el rango. Está apagado porque los picks fueron horribles, hay que decirlo. Bueno, igual quedan sobracos, ¿eh? Cuidado. Va a abrir este 283. Ojo, chicos, estamos de racha. ¿Qué es esta mugre? ¿Quién es esta? Ah, esta es la Kundananji, por eso. Está un poco estrafalario el color. Bueno, la verdad es que no le importa a nadie. No sé si se puede evolucionar. A veces estas cartas igual no te das cuenta y se pueden evolucionar. Pero está barata, así que no creo. No, no se puede. Vamos, 3.83. Se cortó la racha. Bueno, no, pero esa cartita nunca pensé que iba a estar tan cara. Yo pensé que iba a estar como en 200.000, algo así. Pero la hicimos de oro. Aún así me quedo con las recompensas de Rival, chicos. Sí, las recompensas de Rival están brutales, ¿eh? No sé si alguien. O sea, por más que no te haya salido nada en Rivals, te dan caminantes para completar SBC muy rápidamente. Entonces, no sé si alguien quedó o no le gustaron las recompensas de Rival. No lo que te salió. Me refiero a si crees que es poco lo que dan. Hay alguien que cree que es poco lo que dan, chicos. Yo siento que está bien. En lo personal, podrían tirarse una recompensa así como de temporada, pero quitando eso, chicos, yo siento que está bien. Uy, buen pack este. El icono, chicos, se me olvidó. Tenemos que hacerlo. Se nos va a ir toda la felicidad con el icono. Acordate, boludo. Bueno, estos sobres ya son más importantes. 10.83. Lo malo es que voy a estar descartando mucho 83. Porque tengo demasiado. 10.83, cuidado. Ya no hay cuerpos. Alemán, MC, Antonio, Gundogan. Doble, me gusta. Pero me asusta. Me gusta, pero me asusta, Chicoco. Lío, uff. Buena media. Buena media. Uy, primera vez que me sale Messi, ¿eh? En este juego, creo. Baraneo, no, chica. Locura, y más encima un solo repetido. Bueno, estamos de racha, ¿eh? Estas recompensas han estado ahí. Igual siento yo, chicos, que abrieron un poquito la compuerta de las medias últimamente. Danjuma, el que te lo. ¿Qué puede ser? El que te lo ayuna. ¿Y por qué no salió repetido? Ah, porque el otro fue transferible, pues soy un desgraciado. Y un if, bien. Igual, ojo que. Bueno, los 584 yo creo que lo hago en directo. Pero los if, importante, ¿eh? Importante que salgan. Vamos, chicos. Vamos a abrir los transferibles. Porque aquí ya se nos van a repetir cositas y hacemos el icono. Así que 585, vamos. No hay cuerpo. Alemán, MC, otra vez. Antonio va a ser mala media. Y de hecho ni siquiera camina el otro. No, chico, qué loco. Un if, por favor, tíratelo. Bueno, esto igual. Los if cuestan más que los caminantes, chicos. O sea, GG. Prefiero eso que un caminante, la verdad. Vamos, chicos. Dale, tíratelo.
Ojo, esto es IF, ¿o no? IF de 87 o más. Cuidado. Tíratelo. Una completa basofia. No sé si se podrán evolucionar estos IF porque ahí a veces cuesta un poquito más. Cuando se pueden evolucionar. 87 media, 28 lucas. Bueno. Están todos los IF al mismo precio. Pero son buenas moneditas, ¿eh? Sacamos hartas monedas, la verdad. Sacamos como 1 millón, chicos. Como 1 millón de monedas con este Food Champ. Vamos. 2.86, 3.85. Dale, son buenos sobre esto. No hay cuerpo, Brazuca, MCD, Casemiro. Ojo, si es doble. No es doble, no hay cuerpo, chicos. No hay cuerpo. Bueno, estas medias son importantes que salgan. Igual con un Future más, chicos. Quedo pero listo, ¿eh? 5.85 de nuevo. Nada. Georgie Best. Ya, están horribles estos sobres, ¿eh? Están horribles. Lo bueno es que no hay ningún repetido porque así abrimos el último y ya directamente vamos al icono. Dale, Chicoco. Tíratelo. No. Alemán MC, ya este ya repetido. Antonio. Y otro 86 más. Bueno, Bernardo que salió como 80 veces. Chicoco. Vamos por el icono. Bueno, Chicoco, llegó la hora de la verdad. Elección de icono, chico. Tercer icono. De los 6 anteriores, ninguno bueno. Ninguno bueno, chico, para la época en la que estamos. Voy a tomarme un sorbito de cafecito. Mientras abro el asunto, ya voy a poner aquí las cartitas para el escondite. Tres opciones y se abre, chicos. A ver qué sale. Suerte. En efecto, es malísimo. Es malísimo porque los tiros colocados siempre son malos. Y el otro puede ser Drogba. Pero la verdad es que no hay chance. Bueno, Drogba. Drogba, chico, no es mala carta. A ver cuánto está. O sea, es una carta que me hace al menos ilusión. Porque tiene cosillas. Tiene cosillas de Didi. Drogviti. 300 luquitas, bueno. Claro, o sea, obviamente Cefe, ¿ya? Pero de hecho, está en precio en rango mínimo, ¿eh? Drogba. Drogba rango mínimo 300. Debería estar mucho más barato. La gente debe estar, pero como loca, tratando de vender a este Drogba. En efecto, está a precio mínimo. Pero, a ver, déjame. Ah, es que si veo la carta, se van a ver la otra. Así que vamos directamente con la otra cartita. A ver, el primero es un 8F y el segundo es un 8. Cagamos. Riquelme y Pires, que se puede evolucionar y queda peor que como estaba. Así que, chicos, Didi. A ver la cartita. 5 patamales, 1.89. 98 cabezazo, salto, fuerza. Disparo. Bueno, esta carta, la verdad, me habría gustado que me saliera hace un par de meses atrás. Pero a esta altura yo creo que ya no. Ah, yo creo que ya no. Es totalmente una F esto. Así que bueno, esto yo creo que lo hago en directo. Y Chicoco, termina el video. Igual nos fue súper bien. Hicimos hartas moneditas para las evoluciones. Porque se viene, chico, Alexis. Se tiene que venir ese Alexis, ¿eh? Y se tiene que venir. Yo creo que ¿a quién pongo aquí, chico? En realidad, ¿qué es esa pregunta? Claramente aquí va el Capi. Buen regreso, ¿eh? Turboman, locura. Locura, chico. Locura. Chicoco, se fueron los... Se fue Cafú. Se fue Joao. Eso, pues, ya se vienen las evoluciones. Sí, hay que evolucionar a esos cabros porque deben ser, pero maravillosos. Ahí está, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Un abrazo, los quiero. Muak.